Okay. Ah, finally, that took forever. That took forever, forever, forever. Okay. ¿Quién tenemos desde ayer? ¿Quién? ¿Cómo se dice? ¿Siguieron? No. O hoy. Hoy, hoy. Tampoco, tampoco, tampoco. Okay, okay. So, todo está bien, todo está bien. ¿Quién está en el chat? Hola, Eric. Buenas, buenas. Hola, Jordi. Buenas, buenas. Hola, Gabriel. Buenas, buenas. Hola, Madeco. Buenas, buenas. Y hola, Dormi underscore play. Buenas, buenas. Welcome, welcome. Sí, no, para algunos de ustedes me tomé todo el día para aprender a hacer mis propios GIFs. So, la cosa que estás mirando ahorita es algo que yo hice solita. Encima de hacer el video, estaba haciendo esto al mismo tiempo. So, sí, no. Que la cosa era que no podría agarrar un diferente chibi GIF o nada de la cosa. Y yo dije, ok, mejor lo hago yo solita. era un poquito mal, pero no intenté. Y se mira bien. God damn, that was a lot of editing to make the GIF, and I'm proud of it a little bit with the stuff that I got. o sea que yo hice eso todo en este día, que quería intentar hacer algo nuevo, diferente, algo así. Bueno, Fabio, buenas, buenas. ¿Ultra profesional? No. It doesn't feel professional. No. ¿Cómo lo digo? Para mí se siente, ¿cómo se dice? Normal. Que estaba poniendo allí mismo, solo es que tenía un largo tiempo para... La cosa es que usé mi cosa para editar. Mi cosa para editar los videos y después hacerlo en un GIF. So, like the thing is, the new starting thing I did myself because I decided, well, I don't have the money to get someone to help out. So I'll do it myself. And yeah, it just took all day to do because I was actually doing it on my editing software, the video editing software. And then I turned it into a GIF. o sea que estaba usando el editorial que hago mis videos. Y le puse ahí en un GIF, so casi todo se mira similar. Hola, Abnel, buenas, buenas. Puedo pasar mi examen oral de inglés. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Aleto! ¡Felicidades! ¿Es verdad? ¿Aprendemos inglés en dos directos? Gracias. Lo intentamos aquí en este directo, que es como se dice, de francés a inglés a español. Yeah, no, I try. It's like the stream is literally English, Spanish, and French right now. Pero para hacer todo eso en ese mismo día es bastante bueno, profesional. No, la cosa era que me gusta editar editar videos. La cosa es que nunca tenía mucho tiempo para hacer los videos que quiero. Y ya como ya hice la última cosa que podría hacer para un video que es especial. Para mí personalmente es especial para mi corazón. Quería hacer eso y después voy a hacer el resto de ¿cómo se dice? Los videos normal mismo. Tengo que hacer una playlist de Dorime Domingo. ¡Ah, puta! ¡Me olvidé! Que podría hacer una playlist de Dorime Domingo. ¡Sí! Porque ya son más, ¿cómo se dice? Ya tengo casi muchos videos de Dorime para eso. Sí. Para hacerlo aún más educativo, solo faltará trasladarlo a japonés. No, perdón. pero no. Educativo para allí mismo, no. La cosa es que hay muchas cosas común, ¿cómo se dice? Traduciendo japonés común allí mismo, pero yo no pienso que estoy bien en eso. ¿Cómo lo digo?
O sea que a mí me gusta cuando un lenguaje es divertido, así como Duolingo, que es no muy bien, no muy bueno en esto, pero al menos quiero aprender. La cosa es que solo estaba haciéndolo como un día a la semana para dedicar, pero también quería hacerlo en el otro día. Pero la cosa es que hago videos el otro día. Encima de eso, agarro mis propios videos en la biblioteca que tengo guardado en la Casa Azul. Y después tengo que encontrar unos clips que se miren entretenidos para las personas que no miraron. Los clips son más o menos un mes aparte. Un mes aparte de una y otras cosas y todo eso. Y eso es porque me falta la dedicación para aprender el lenguaje. Yo pienso que el único o algo que me ¿cómo se dice? Me motiva para hacer, ¿cómo se dice? Para aprender el otro lenguaje tiene que hacer. Podría ser el tipo horny, sí. It will have to be my horniness that will make me motivate myself to learn another language. Which again, I am so sorry, but I would be simping, and that's how I would want to learn. But other than that, no. Sí, para lenguaje, si quería hacer algo, era solo muy, muy, ¿cómo se dice? Como todo que estaba pasando ahí mismo, sí. La segunda cosa, porque estaba haciendo todo el día. Yo no hice solo eso. Si miraron el GIF, yo no hice solo eso. Yo hice uno para mi end screen. Que van a mirar al final del directo. Sí, van a mirar al final del directo. Y también pueden mirar. Este yo no voy a usar ahorita, pero todavía quiero enseñar. Este es el GIF que uso para las donaciones. Directos donaciones. Pero puse mis otras cosas. Y es muchos layers. Y convertí la cosa de donaciones que ya tenía con este y todo eso. Yo no sé cuándo voy a usar esto, pero quería enseñar todavía. Hice tres de ellos. Todos los GIFs que tengo aquí mismo lo hice en un día, como tres GIFs. Van a mirar el último cuando estamos listos con el directo. Pero sí, no. Yo no solo estaba practicando uno, estaba practicando hacer todos tres, porque yo pensaba, como no tengo nadie al momento para ayudarme, pues tengo que hacerlo yo misma. Sí, eso era todo lo que estaba pasando. I didn't do just one GIF, because I said I have no one to help me out, so I decided, fuck it, I'll do three. The last one is gonna be once the stream is finished, so people would already know that. But yeah, no. I was doing this all day. I didn't get an offline stream because I forgot, but oh well, that's my fault. But yeah, no, I was really motivated to do the editing part, more than the language part, because I kind of just do that all day because I do want to improve just for myself, and it's something that I feel good. Even if the YouTube algorithm would also suppress it if I make a video or, again, a clip or something like that. O sea, y también como hago los videos. Algunas veces no me importa si YouTube los ofrece o algo así. Algunas veces es solo para mi gusto que hago todo. Y yo dije, pues, como no tengo nadie al momento, lo hago yo mismo. Trabajo completo. Qué buen servicio. Ah, no, está bien. Hola, madre Coco. Buenas, buenas. Ah, hola, dormí. Buenas, buenas. Di Parangari Kutimiku Auro. No tengo idea, pero hola, simple Lini-chan, buenas tardes, sí. Yeah, no, sorry, I was going off 13 minutes of why people said motivating language, or motivation, or a motivation, and what I was editing, or what I was doing by myself. Basically, I was just doing everything by myself, as always. Because I was like, shoot, I should update my stream just a little bit. And I kind of did.
A little, but hey, it still works out. Just a little. Aloha, aloha, sí, buenas, buenas. Pero sí, no. Como en todas las veces yo decía, ah, puta, pues está bien, puedo trabajar esto yo misma, yo sola. Tenía esa motivación para solo editar y hacer chips para mí mismo, algo así. Esa palabra langa. Es una trabalenguas común en español. I didn't like that. No me gustó, pero gracias por explicarlo. Sí, todavía no me gustó tampoco. Oh, right, this part. Whoops. Okay. Tomó. Pero sí, no. Primero me tomó. ¿Cómo se dice? Me tomó como 2 horas. El segundo me tomó como unos 3 horas. El tercero, o el último que van a mirar en el final del directo, tomó todo el día, son 4 horas, porque era la primera cosa que estaba haciendo más. La mala cosa es que el GIF no está en HD. Me dio tanta puta madre que no me dio en HD. O sea, pero me gustaba mucho y yo dije, está bien, déjalo allí mismo. Ah, puta, lo dejamos allí mismo. So the final GIF that I did for the end screen, it is not rendered. It is literally low res shit. And I said, you know what? I am livid, but that was my fault. I didn't check. So la primera es la última, que era un gran fallo, pero me gustó mucho que yo dije, ah, puta madre, lo tenemos ahí. Le dice que sería algo parecido a un trauma para ella, tan como él. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Calma, ahí mismo. United States. Uco. Les États-Unis. Oh, espera. Le café. Ajá. Les États-Unis. Estados Unidos? Is that how you call the US? Holy shit. Hola, re. Mix 16. Buenas. Welcome. Espera, eso es como. ¿Cómo es? Le café. Mira. Les États-Unis. Esta es con una Z, es za. Está uni. Para decir los Estados Unidos o the United States. Oh my goodness. Okay, espera. Le café. Les États-Unis. Oh my god, I can't say that. Oh no. Nunca usé la fónica o el sonido de Z en inglés mucho aquí mismo. O la fónica que es como un Z o Z allí mismo. Buen Adam. Buenas, welcome. I'm trying too hard. Es el medio. Sí, no, estamos escuchando. Hola, Jesús, Michelle, buenas. Sí, no, la cosa es que a mí me gusta repetir. So eso es la cosa que está pasando ahorita, que estoy repitiendo algunas cosas. ¿Qué te motivó a aprender español? Hola, Gabriel, buenas. Aprendiendo español. La cosa es que nunca tenía amigos hispanohablantes en los Estados Unidos. So yo no tenía nadie que podría hablar español más que mi familia. Y la cosa es que nunca hablamos mucho en la familia de cosas. No es nada triste. No piense nada triste a sí mismo. Solo es que no teníamos mucho que hablar como una familia, porque estábamos muy ocupados con el trabajo o con yo con la escuela, aprendiendo sola algunas veces. Mm. Yeah. Mm-hmm.
Oh, sí, y si dicen la clase de español con hispanohablantes y todo eso, tampoco, porque todos tenían sus motivaciones o algo así. Sí, nunca. No. Cuando estaba como el maestro hace como en grupo de pareja y todo eso, yo solo estaba haciendo. O estaba, ¿cómo se dice? Con el tipo de grupo de pareja que, como yo sabía los dos lenguajes, estaba traduciendo para la persona que solo habló en inglés. O que son aquí, como dicen, rubios y todo eso. So, en realmente solo era una traductora a sí mismo y nunca estaba en misma parejas con una persona que era hispanohablante o más o menos hispanohablante que podría a conocer y todo eso. So, sí. Yo pienso que esta era una forma, pero la cosa es que yo no quería hablar español en mis directos. Porque todavía no cubre el cuarto que estoy haciendo los directos para que no me escuchen. Porque si me escuchen me van a dar preguntas. Y eso me da más pánico que todo eso. Pero encima de tener mucho pánico, por eso también es porque todavía quiero cantar. Pero cantar es una diferente historia. Que si miraron ahí en la Casa Azul, el primer directo que estaba intentando cantar, tenía ¿cómo se dice? A panic attack. No, 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 maestra Horny. No, 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 no antoje, no es son, ¿cómo se dice? No es jueves. Sin miedo al éxito. No, no pienso eso. Hasta que estoy. ¿Cómo se dice? Segura. Segura. Cuando estoy segura, sí, para karaoke. But not right now. No ahorita, no ahorita, no ahorita. Oh, puta, se desconectó el mic. Ah, fuck, the mic was disconnected. Ah, perdón, perdón. Estaba intentando decir algo y el micrófono estaba desconectado. Está bien, está bien. Goddamn, estaba leyendo la otra. Voy a re. ¿Cómo se dice? Releer. ¿Qué dijo Fabio? Llegar.
Oh, sí, ya dije la cosa de karaoke, pero también decía que quería estar más segura. y también más o menos celebrar con el nuevo modelo, pero no sé de eso todavía, no sé de eso. A cantar y quiero vivir de la música. Me vas a dar una moneda cuando encuentres a un vagabundo sudaca con una guitarra. No, that sounds like Puss in Boots. Hello Ever, welcome. Opino lo mismo que Fabio, yo también quiero escucharte cantar. no, está bien. No, estaba diciendo que cuando tengo panales, cuando estoy silenciada allí mismo, que quiero hacerlo, sí. Hola David, buenas. Ok, pero perdón, quiero intentar decir los Estados Le Unidos café. En, ¿cómo se dice? En francés. Les États-Unis. Les États... No, États? Les États-Unis? Oh, I don't like the sound of that. Como dicen los Estados Unidos en francés. Que tenía que usar la letra Z más. Le café. Les États-Unis. Les États-Unis. I think. Il visite les États-Unis. Hang on. États-Unis. OK, États-Unis. Right? États-Unis. États-Unis. OK, casi. Hola, Angel Roberto, buenas. OK. Il visite. Il visite les États-Unis. Ok, il visite les États-Unis. Ok. He is visiting the United States. O él está visitando el Estados Unidos. No. Al momento no. Ok, so. Oh, ok, yo toco. ¿Cómo se llama para completar? Salud, Mark. A New York. New. Yeah. York. Yeah, York. A. Okay, yeah. I said it right? Hopefully. So yeah, salute Mark to a New York. Okay. Oh, okay. Oui, j'ai visité les États-Unis avec ma femme. So, sí, yo visité los Estados Unidos con mi madre. No. Madre es fier. So, fam podría ser hija o sí, hija. ¿Por qué esta dice oui, c'est le fils de ma soeur? Y esta dice que son los hijos de su hermana. Eso me cuesta. ¡Ah! Ok. ¡Ah! I forgot my wife. Ok, me olvidé que decía la esposa, que dice, sí, estoy visitando los Estados Unidos con mi esposa. Ok. Me, ¿cómo se dice? Me olvidé eso. En francés, grande maestra Vincent. No. Espera, quiero tener un poquito de agua. Tu visites les États-Unis? So, to visit? Visite. Yeah. Okay, to visit les what was it? Fuck. États-Unis. États-Unis. Okay. To visit les États-Unis. Okay. J'habite les États-Unis. J'habite les États-Unis. Que yo vivo en los Estados Unidos. Sí, no, me sacaron de Latinoamérica. I need that to learn too. Hola, mira, buenas. Y, ok, está bien. Ok, what puns? Not at the moment. I'm okay, but not at the moment. Okay, que esto.
Oh yeah, are you visiting the United States? I can make them just like admins. I mean, you can. I'm just not gonna pay attention. I'm sorry. Okay. Diciendo que está diciendo usted está visitando los Estados Unidos. Mm-hmm. J'aime voyager. J'aime voyager. 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 Oje? Voyager. 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 Hmm. Voyager. Voyager. Ok. J'aime voyager. J'aime voyager. Ok, ok. J'aime voyager. I like to travel. Ok, ok. Me gusta viajar. La mala cosa es que un... Voyager. La palabra aquí en inglés... ¿cómo se dice? Esto es como un examen horny. La palabra casi se mira como otra palabra en inglés. Que algunas personas lo usan para decir algo de un fetiche. Y eso es todo lo que voy a decir. Casi se mira a sí mismo, pero con un poquito de diferencia. Pero no voy a decir más de eso. It isn't fun if you don't pay attention. I'm sorry, I have spent the last 30 minutes not doing French class. But I'll look at chat every now and then. I literally spent like 30 minutes talking about other things other than French. It's true. Mhm. And I got disconnected for one of them. dice que me gusta viajar. Tu vas où? Demain. Tu vas où demain? Où? Va. Oh, ¿a dónde vas demain. Mañana? Ok. ¿A dónde vas mañana? Es esta frase. Or, where are you going tomorrow? Ok. So, en español es, ¿a dónde vas mañana? O en inglés it's, where are you going tomorrow? Y en francés dice, tu va o... Yeah, tu va o demain. Ok. Tu va o demain. Oui, j'ai habité à Paris. No. Esto dice que yo vivo en París. En Italy, j'aime voyager en Europa. Ok. So, a Italia voy a viajar a Europa. Or in English, in Italy, I'm traveling to Europe. Yeah, I like traveling to Europe. Oh, perdón. ¿Qué dije ya ahí? En Italia, me gusta viajar en Europa. Okay. Il aime les musées. Ah, me salió un anuncio de Prime Video antes. Hola, sos no, buenas, welcome, welcome. No miraba eso. ¿Qué dijo aquí que es? Il aime les musées. Musée. Oh, para decir museo. O en inglés que es museum. Ok. Hola, sos nos Irbidi. Gracias por seguirlo. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, responde en español. Decidí trabajar con mi papá, ganaría $300 a la semana, tengo 14 y es fácil, es solo contar cajas y ponerlas en un lugar. Mi papá no es el jefe ni nada, solo me dio la oportunidad de ganar mi propia plata. ¡Ah, qué bien! ¡Hombre de todo! ¡Sálvalo para, ¿cómo se dice? Sálvalo para, ¿cómo se dice? Para estudios. Si tienes para salvar, involucra para los estudios o para también usarlos para viajar. ¿Cómo se dice? Para ahorrar, para hacer algo para tratar uno a otro. Sí. O también aumentar para agarrar comida. ¿Cómo se dice? En el futuro. Sí. Mm. Cuando necesita un poquito extra, puedo usar eso para comprar comida. Mm. Hola, está buena con la cucaracha. No sé si DMC le va a tratar con eso porque no quiero saber.
Ya no puedes caminar. Ah, perdón que estoy diciéndolo abajo de la otra frase, porque no tengo idea si van a banearme otra vez allí en la Casa Morada. Podría ser eso. Nesuma nan destino sentido rime solo el resultado che voy sentir destruir. No tengo idea. Oh, son líricas. Oh, ok. Es bueno ahorrar. En mi caso, cuando trabajaba, me fumaba la plata, literalmente. ¡No! Ahora, por lo menos digo, ahorra $1 un día, y después el segundo día $2, y después el tercer día $3, y después el cuarto día $4, y después el quinto día $5, y no vayas sobre 5. Y otra vez, inténtalo otra vez. El próximo día $1, el séptimo día $2, el octavo día $3, el noveno día $4, y el décimo día $5. Y hágalo otra vez para guardar. Si querías agarrar algo, podrías hacerlo un tipo de hábito para ahorrar. Sí. Uh-huh. Principalmente lo usará para terminar mi pieza. ¡Ah! ¡Qué bien! Vincent, es normal que me lo haga con tu avatar. Hola Isu, buenas. Tengo un poquito de H en el Discord, so está ahí mismo. El primer H que tenía ahí mismo, so está bien. Es mi caso, me pagarán $42 al día. ¡Ah! ¡Aumento! ¡Qué bien! Uh-huh. Sí, por cada mes que podías tratar ahí mismo. Tratar para... ¿cómo se dice? Ahorrar al día. Y después mirar al final de mes si necesitas a comprar algo o a necesitar otras cosas. Está bien también. Uh-huh. Sí, no. Hablando ahí de... ok. Perdón, estaba... ¿Cómo se dice? Estaba como... Atrás de mi francés, ok. Il aime les musées. Il aime les musées. Musées. Il aime les musées. Ok, él ama... ¿O ellos? Il. Ok, él. Él ama los museos. Or he likes museums. Mm-hmm. Yeah. Les états. Les états? Les états. Les états. Tu visites Bordeaux? Tu visites Bordeaux? Non. are you visiting Bordeaux? O en español, si estás visitando Bordeaux. No. Etazu. ¿Qué es esto? Atazi. Atazi. Etazu. Etazu. Ezu. Ezu. Etazu. Etazu. Ah. Que... Paul visite Chicago. Ah, Paul visite Chicago. Qué bien. Paul está visitando Chicago. Or Paul is visiting Chicago. Qué bien. Il aime les musées. Esperi Fupac Esperi Meme. ¿Qué? No sé, pero ok. Ok. Mm-hmm. ¿Qué era esto? Il. M. Le. Musée. Musée. Il es con musée. S. Porque este es con un. Con un S, yo pienso, sí. Yeah, ok. Il con S, Y, con solo E, y está bien. Okay, ils aiment les États-Unis. Oh my goodness. La cosa es gramáticamente soy terrible. Pero cuando quiero intentar hablar, podría hablar. Yo pienso que es la cosa importante, pero tengo que intentar a leer también. I just have to make sure that I have to like read well. That's all I'm hoping for. ¿Cómo era? Il. Okay, is. Oh, il em. Il aime les. Il aime les États-Unis, right? Ils aiment les États-Unis. Non. Ils aiment les États-Unis. Okay, maybe. They
Like the United States. Okay, so ellos le gustan los Estados Unidos. Mm-hmm. Qué elegancia de la Francia. La de Francia, sí, sí. Ah, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Pero más me gusta escuchar personas, si hay una manera para, ¿cómo se dice? Para escuchar a las personas. Oh, un día quiero tener a alguien que me pueda hablar más o menos y puedo entenderlo. Ah, uh-huh. Uno de esos días. One of those days. Okay. So, en inglés esto they like the United States. En español ellos les gustan los Estados Unidos. Ellos es una neutra forma de decir ellos. Y else también, que tiene un es, es una forma más o menos femenina para decir ellos también. Pero ellos es una que es neutro para como casi todos, una mezcla o todos ahí mismo. ¡Ah! Casi como en español, que pueden usar ellos para un grupo de chicos o una mezcla, o solo puro neutro. Ok. ¿Qué es esto? Bonjour Marie, je suis à Paris. Ok. Suis. Ok. Y esta A es para adentro. Ok. So, hi Marie, I'm in Paris. Ok. Hola Marie, estoy en París. Tu vas un faire. Tu visites la France. La France. To visit la France. No tengo idea en el contexto de esto. Está en París. Está en Francia. Está visitando Francia, pero... Quiero saber si esto es una feria. No. Ok. No sé qué es esta palabra, pero la cosa es que yo no pensaba que estaba diciendo este contexto. Pensaba que era que está yendo a una feria o algo. That was my fault. I thought this meant a fair instead of like the France question, because I didn't get the context for it. I was very dumb with that one. Que dice, are you visiting France o estás visitando Francia? Ok. Insulte a oficio. Oh, gracias. Thank you. Mm-hmm. Les garçons visitent le musée. Yeah, le musée avec son. Yeah. Son. Okay, son. Okay, corto con sus s. Ah, okay. Oh, otra vez. Esta vez más fluido. No wait, fuck. Espera, necesito agua. Ok. Le garçon visite le musée avec son professeur. Son. Si. Oh, son. Son. Is le. Son. Son. Huh. Garçon. Huh. Son. Son would be that. Okay. I didn't know. Oh wait, leave? Or leave? Okay, there are sites where one can converse with native speakers. Will you be willing to? I don't know any, by the way. Hay unos sitios que podría intentar hacer eso, hablar con nativos. Ah, depende. Soy muy ¿cómo se dice? Soy una tortuga con eso. Soy terrible con aprochando a personas. Sí, muy terrible. Sí, no. Estoy muy terrible intentando a... ¿Cómo se dice? Aprochar a otras personas al mismo tiempo. So yo digo... no, panic. Hola, Bunko. Buenas. Ok. Leave. Porque dice... Esto, pero hay un profesor. Pero tiene un libro. Profesor o libro. Ok. Son es con...
puede hacer para ellos con él. No, con su. Son es su en español. Ok, son es su. Ok, que dijo el niño visita el museo con su profesor. Ok, o profesora en este caso. Okay, so it was the boy visits a museum with his teacher. Y es muy fácil, ¿cómo se dice en inglés? Porque teacher es solo neutro, así, neutro. No importa si es maestro o maestro, es solo teacher, es solo así neutro, solo limpio o algo así. ¿Cómo lo digo? Like, it's clean, cut, doesn't matter the gender. O sea que es no necesita el tipo de género o géneros asociado con casi una profesión algunas veces también, como nurse o como ¿cómo se llama? Enfermera, tampoco es solo diciendo nurse, no importa ¿cómo se dice? No importa del tipo de profesión. Pueden decir, él es un enfermero, pero en inglés solo dicen he is a nurse, she is a nurse. O él es un enfermero o ella es una enfermera. No, solo cortan eso en medio. Yo dije, sí, yo pienso eso porque es un poquito más fácil para saber cosas de inglés. O sea, del tipo de profesiones o el tipo de género neutro que es muy simple de alguna cosa, eso que ayuda. En los tipos de reglas de inglés o algo así. Las reglas de inglés americano se quiebran todo el tiempo porque cada generación es muy diferente. Like the English language, it's just really simple to cut things and make them very simple. At least American English, because each generation just wants to like keep adding or keep subtracting or keep using something to the mix. So that's why people are very confused at the English language a lot of times when it comes to pronouncing a couple of things. Like the profession, it's neutral. Like it doesn't matter she, he, they, them for a profession or a subtle thing to name something. So I think that's one of the interesting things about English, basically, as a whole. Tenemos bien, no te preocupes. como pregunta del día, ¿has soñado alguna vez en un idioma diferente a tu lengua materna? Yo sí, pero solo en los en sonidos H. En un diferente lenguaje del lenguaje materna. Como otra vez, solo sé dos tipos de lenguajes. Yo pienso que el tercer lenguaje podría ser coreano. Que estaba mirando por allí y por allá. Porque yo estaba como no nada de H, solo quería hacer un ¿cómo se dice? Estaba peleando, no tengo idea por qué, pero tenía la adrenalina y todo eso y estaba peleando y yo dije oh, qué bien, pero sí, no. Or for some people, the question of the day, it says, have you dreamed of something else that isn't your mother tongue? Even though I learned both languages, I decided the third one was Korean. And for that case, I was in a fight. I have no idea. There was just adrenaline, and all I remember was hearing what was the word in Korean? There was a word in Korean, but I forgot it.
But it was that, yeah. O podría ser el único sueño que tenía era como una batalla y todo eso. Pero la cosa era, me olvidé la palabra en coreano. Pero sentía, tenía un gran sentido que era de algo, como se dice, una palabra en coreano. Pero sí, no. ¿Coneja violenta? Depende. Sí, no. violent bunny? Not that I know of. No. Not that I know of. No. Okay. No tenía nadie para decir Cancún en francés. Avec. Hola Franco, buenas, welcome. Nadie tiene algo para decir Cancún en francés. Oh no. Estoy, ¿cómo se dice? Estoy un poquito yikes. Okay. Tú vas a voy a intentarlo con solo ¿cómo se dice? Normal. Inglés. No, normal inglés para esto. Okay. Tu va a Cancún avec ton mari? Ton mari. Okay. So, tu vas a Cancún con tu esposo, or are you going to Cancún with your husband? Oui, il travaille dans le jardin. Oui, nous amons voyage au Mexique, yo pienso. Sí. ¿Para cuándo tu remodel de tu personaje? No sé cuánto, no me dieron los detalles para eso. Perdón. No, en realidad yo estoy en la oscuridad. Todo está pasado por admin. Perdón. Porque no tengo idea. Hola, Losa. Buenas. Welcome. Sí, no. Yo no tengo una fecha ni nada de eso. Perdón. En realidad no tengo idea. ¿Qué de qué? No tengo idea. Oh no. Auto. Okay. Pero sí, no. No tengo idea cuándo eso va a pasar. Y todo eso. Perdón. Ok, voyage a Mexico, yo pienso que dice. Ok, so sí, nosotros. ¿Cómo se dice? Gustamos a viajar a México. En inglés, yes, we like traveling in Mexico. Okay. Sí, okay. Sí, no, nunca le pregunté a admin porque el proceso podría ser largo. ¿Será sorpresa o no vas a avisar cuando lo usas por primera vez? Yo quiero hacer un anuncio para hacer eso. Quiero hacer un anuncio porque yo pienso que algunas personas no le importa, ¿cómo lo digo? Algunas personas no van a venir si es un normal directo o una sorpresa directo, porque podría ser que no es atentiva o que no está atentiva, o podría ser que el tiempo es diferente. Todo depende. Eso porque quiero hacer un anuncio para que todos puedan más o menos estar preparados o algo así, para que le puedan dar tiempo a mirar o solo quieren mirar un poquito del directo ahí mismo. But that's fine. La cosa es que cuando hago algo más o menos de sorpresa, no fue bien. I want to make an announcement for the new model, so that way that everyone would be able to plan or like have a little bit of time to look at the stream, because every time I do a surprise stream,
it doesn't really go well, so that's why I'm mostly like, oh, okay. As some people saw, like my model change, my old VIN to this VIN, VIN number one, debuts was not good, and VIN number two's was just a surprise, and that still didn't go well at all. So VIN number three, I just want to announce it and let everyone be, prepared, or something. It's sad. Ok, perfecto. Sí, no, es un poquito triste cuando quiero hacer una sorpresa. Y, ¿cómo se dice? Casi nadie está notificado. Es tristeza. It's very, very sad. How are you today? I'm okay. Completar esto. Bonjour, Marie. Yo soy a Pari. Oh, sí, esta. La una que dije, hola, Mari. Estoy, no. Sí, yo estoy en París. Ok. Y esta era en el contexto que tú visitas a Francia, o tú estás visitando Francia, o tú visitas la France, o en español, tú visitas Francia. Or are you visiting France? ¿O estás visitando Francia? Sí. Listo, reviví. Terminé de hacer algo. Está bien. Welcome. Solo estaba ¿cómo se dice? Explicando todo. Todavía teníamos una gran una casi recientemente terminando una lección de francés. Like literally, I'm just finishing one lesson in 1 hour, while the whole hour we're talking about something else that's not even French. Amo de casa. Ah, qué bien. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo decir la playa o en inglés the beach? La plage. La plage. Casi como playa. Pero se llama la plage. La plage. La plage. Qué bien. Nous voyageons avec Marie. Hang on! Oh, nosotros. Okay. Voyageons. ¿Cómo se dice? Voyageons. Y en español podría decir viajamos. Ajá. Ok. nosotros viajamos con Mari. Voyageons. Nous voyageons avec Mari. Or we are traveling with Mari. There we go. Yo pienso que cuando digo la palabra Mari, que la gatita quiere entrar y yo digo, oh no. Duolingo sabe el nombre de mi gatita. That's fine. I still can't get how am I? I still can't get enough of whatchamacallit. Like Duolingo is using the name Mari, and Mari is the name of one of my cats, and she's probably going like this and meowing outside, and I'm like, oh no. Oh no. Tu vas à. Tu vas à la plage. Plage. Like, yeah. Tu vas à la plage. Pour. Tu vas à la plage pour les vacances. Sí. Tu vas a la playa para las vacaciones. ¿Verdad? Ajá. Or are you going to the beach for a vacation? Yeah, are you going to the beach for a vacation? La traducción aquí arriba, voy a poner una A. Por si en caso, porque no sé si estaba directado a ir a una vacación o algo así para una pregunta.
no sé, algunas veces traduciendo, como no es muy perfecto en cualquier lenguaje que intentas a traducir, no va a ser tan perfecto como está ahí mismo. Like in some languages, perfect translation doesn't really exist unless it's singular words. When it's a sentence, it's not going to be 100% accurate sometimes. Alguna vez es que, ¿cómo se dice? Una frase no va a ser traducido 100% como exacto de la lenguaje mismo. Algunos 100%, ¿cómo se dice? De perfecto traduciendo es solo para pequeñas palabras, como las básicas palabras de un lenguaje. That's the funny part about translating and such. Basic words versus actual phrases. It's super super fun. Ahí mismo. Okay. Tu vas aux États-Unis? Hang on! Oh. Oh, okay. Tu vas au. Oh. Oh. No, tu vas au. États-Unis. Ok. Tu vas aux États-Unis? Tu vas aux États-Unis. Ok. Tu vas aux États-Unis. Ok. Did I even say that right? États-Unis. États-Unis. I hope so. I really hope so. Ok. Tu vas aux États-Unis. Ok. Donde estaba aquí? Are you going to the United States? O en inglés más simplificado, are you going to the US? Porque nunca decimos Estados Unidos. En inglés solo lo, ¿cómo se llama? Lo ponemos en una abreviación. Aquí en el lenguaje cada vez que es, cada vez en inglés que todas las veces usamos como ¿cómo se llama? ¿Qué era otra vez? Simplificado, como algunas personas solo dicen los estados, o algunas personas solo dicen el EU, también las personas aquí solo decimos US para inglés, que es United States. O traduciendo aquí, are you going to the US? Para hacerlo más casual. Yeah, no. For some people, it's really easy just to connect, like, yeah. Some people now say just the states or something like that. So over here in the US, the most casual phrase to say that is like, are you going to the US? Which some people already in the US would be like, yeah, we're already here. diciendo esa frase, si te vas a el US en inglés, o la abreviación a algunas personas, la EEUU, y las personas que ya viven allí dicen, sí, ya estoy aquí. Es como muy simplificado, pero muy, muy, muy complicado al mismo tiempo. Es simplificado, pero muy, muy, ¿cómo se dice? Muy complicado al mismo tiempo. No sé por qué. ¿Qué es esto? Voyage. Ok, is voyage, right? Il voyage. Il voyage. El S está silenciado. Todos los S casi en francés que están en el último son silenciados. I need to remember that. Tengo que recordar eso. Nunca podría encontrar esto. ¿Cómo se dice? Memorizar eso bien. They are traveling. O ellos están viajando. They're traveling. O ellos están viajando. La cosa es que por acá, en inglés, otra vez más o menos inglés, todas las veces usamos el, ¿cómo se llama? Los conjunctions. O poniendo las dos palabras juntos, como they are y decir solo there. Que es T-H-E-I-R. Esa forma de decir eso. Ese es otro there. Perdón. No. Es eso, abreviación R-I. Oh, no. Estaba confundiéndome con la otra forma. Hay there, there, there y there.
hay como cuatro diferentes formas para decir ellos. Ellos están allí mismo. Hola, sí, buenas, buenas. Como decir ellos están o están viajando o algo así mismo. So en ese momento que estaba mirando todo eso, que todas las veces cuando voy en inglés o cuando miro esto que ya está simplificado, ¿cómo lo digo? lo hago muy casualmente. Lo hago muy casual. Hola, Anton. Buenas, buenas. Sí, no, lo pongo muy casual. Lo pongo todo junto porque todavía las personas en inglés saben qué estoy diciendo. Como traduciendo al mismo tiempo. Like, at the same time, I would always simplify the words even though they are apart, because that's how I got used to casual English, is how to do all of that. And I'm like, oh, I'm very proud of myself for that. Elle voyage avec Alice. Oh, hang on. Elle voyage avec Alice. Oh, no. Voyage. Si, voyage. Voyage. Si. Is voyage. Wait. Elle. Voyage. Avec. Alice. Ok. Oh, no. So, en este, tengo que mirar si es ellos, que es ese, que son ellos. Viajan con Alice, o en inglés, it's they are traveling with Alice. Tengo que mirar si esto tiene la correcta, ¿cómo se dice? Congregación. Esta es Y, o else. Esta yo sé que es news, que es nosotros, esta es para nosotros. Perdón. Excuse me. Ok. INT para else. Por lo menos, ¿sí? Ok. Necesito escribir eso. Necesito escribir eso. Porque la cosa es que la mayoría del tiempo voy a... ¿Cómo se llama? Quiero hablar sobre Discord y todo eso. La mala cosa es que yo no tengo una tecla que tiene tildes. La mala cosa es que la tecla que yo tengo que no tiene tildes. Y yo digo, oh no. So necesito otra vez modificar, como se dice, mi tecla otra vez para tener tildes o algo así. Para tener tres diferentes cosas gramáticas, porque yo no estaba poniendo eso todo el tiempo. Hello, ever, yes, question mark? Okay. ¿Qué dice en inglés? Oh, yes. What I mostly want to do... put my keyboard in Spanish and French so I can use the tildes again. But that's fine. I'll do it later. ¿Qué pasa, ever? What's wrong? What's wrong? I have no idea. Chato y aprend... No, shy y aprending el pedión de Open English. Your mic is off again? Is my mic off again? No, yo pienso que está bien. Yeah, I think it's okay. I think my mic is okay. Puto. Ay, nie. ¿Qué es esta canción? Yo la escuché casi todas las veces. Oh no, what is this one? What is this one? God, why? Why is this one very reminiscent? This is a Pokemon fan game one, isn't it? I think it's a Pokemon fan game one. Oh my goodness. Radio Cutman, what do you have for me? Glitchak City, see!
Si. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, qué bien. Yo recordaba eso por escuchando cómo se dice Pokémon Rejuvenation o Pokémon Reborn. No. Rejuvenation or Reborn. Escuché este cómo se dice esta música. Yeah. No, it's just saw pictures. Damn it! Oh, damn it! Perdón, cuando escucho una canción lo-fi muy similar, yo miro qué tipo de fangame está ahí. Oh, god damn it! O sea que yo quería mirar eso. ¡No! No! F! Oh, F! Elle voyage avec Paul. Oh, no! Sí, no, big oof. Ya se vieron casi como se miran zanahoria. Oh, man, people expose. People already see what Carrot looks like. Oh no! otra vez. En la clase de francés. Sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué haría? El voyage. El voyage avec Paul. El. Ok. Singular, él es ella. Ok, ella. I just wanted to see. Oh god damn panic. sí, no. quiero también usar más como se dice, más tipo de arte para darle como un ¿cómo se dice? Como un what was it, like a gift? ¿Cómo se dice? Un regalo para Zanahoria. Like most of the pictures that I would give to Karen anyway. Like commission pictures. Because why not? I was like, I also just wanted to show Karen like how much I also appreciate him. So I would do some art commissions as well. So yeah. Oh, o sea que hago arte con comisiones más o menos como si queríamos para un regalo o para o como regalo así de por no menos cumpleaños o algo como de San Valentín o un aniversario o algo así mismo. I'm thinking for more types of commissions for that, but that's later. Eso es más luego. Envious actually. No, not really. it's like any relationship. It's like you just gotta talk or just enjoy each other's presence. That's just basically what we did when we were together. Even though I do streams, most of the time we also just like enjoy each other's company, without needing to say much sometimes, and it's okay. That's also okay. Sí, no. ¿Cómo se dice? Algunas veces solo nos gustamos solo la presencia, que solo estamos ahí. Solo existiendo, más o menos, que estamos ahí. Solo abrazando algo así. O solo en caricias. ¿Cómo lo digo otra vez? Es más wholesome para algunas personas, sí. O sea que eso es todo. Sí, hay momentos horny, pero la mayoría del tiempo es solo
así solo hablando de cualquier otra cosa o mirando videos de YouTube ahí mismo. Ah, sí. Irónicamente, ahí mismo. Ironically, it like even though there are horny moments, the majority is wholesome, which is shocking to the horny bunny. But no, that's just what happens when you're just intimately enjoy said company, and that's about it. I need to stop derailing. Este es como el segundo directo que me olvido los estudios de cómo se dice de francés. ¿Cuántos admins tienes? Admin número uno está aquí. No está aquí. Pero no sé qué significa. O sea, no tengo idea. That's exactly why I envy it. I don't know. There's only one admin. There can only be one admin. Zanahoria es una persona completamente diferente. Admin es un tentáculo. El admin, el número uno admin, es un tentáculo. No. Like, Carrot and admin are two different people. Carrot is one person, and literally the admin is a tentacle. Yes, and that's for you. El admin es top or bottom. Yo pienso que le gusta estar encima porque le gusta trapos y le gusta más. ¿Cómo se llama? Le gusta destruir los trapos a ser encima. Sí. Sí, no. Yo sí sé. Pero depende si es una futa. Si hay futa, el admin no le importa a poner el trasero arriba y hacer debajo, o por debajo, o ir por debajo. Hola Maco, buenas. Entonces falta un admin bottom. No, yo pienso que el admin los dos depende. Si es un trapo, admin va arriba. Si es una futa, admin va abajo. Hola Juan Barroso, gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. Pero sí, no. Solo tenemos el único admin y es un puta tentáculo que está bien. Está totalmente bien. I need to do French class. Holy shit, tengo que intentar hacer clase de francés. El voyage avec Paul. Okay. She is traveling with Paul. Oh my goodness. Ella está viajando con Paul. Okay. Whoops, I didn't hear that one. Plage? No escuché esa bien. Hola Jesús Vázquez, buenas. Oh man. Tú vas a right? A la. Tú vas a la plage? Oh, tú vas a la plage. O tú vas a la playa. Or are you going to the beach? Yeah. Or are you going to the beach? ¿Eres de Puerto Rico? No. Soy de Ecuador. Me sacaron de Latinoamérica y estoy en los Estados Unidos. Buenas noches, totalmente. ¿Qué era? Bonne noir. No, wait, Bonne nuit! Ah, puta. ¿Qué era esto? Jean. Genon. Gon. Jean. Nous voyageons avec Paul. Nous voyageons avec Paul. Ok, nosotros viajamos con Paul. Ok. In English, we are traveling with Paul. Yeah, we are traveling with Paul.
Oh! Bien. Este es un... ¿Cómo se llama? Este es un medio ataque. Oh no. Parle. Tu parles bien anglais. Tu vas en... Va en... No, tu vas en Angleterre. Oh, comment Angleterre. Yeah. Ok. Tu parles. Ok. Tu parles bien... Fuck. Bien. Yeah, bien. Ok. Bien. Ok. God damn it. I'm fucking that up so hard. Pensaba que estaba fallando mucho. Ok. ¿Cómo era? Hola, Brandon. Buenas. Welcome. Ok. Tu parles bien anglais. Tu vas en Angleterre. Ok. So... Tu... Hablas bien inglés. Tu... Va. Tu vas... No. Usted vas a... Usted vas a Inglaterra. O te vas a Inglaterra. Oh my god, I'm so sorry. Usted vas a Inglaterra. Ok. O en inglés que esto dice... You speak English well. Are you going to England? There we go. Okay. No je vais aux États-Unis or non je habite dans une maison. Okay, no. Esto dice no yo vivo en una casa o en inglés no I live in a house, pero esto dice no yo voy a Estados Unidos, I think. Que dice or no, I'm going to the US? Has someone punched you in the boobas? Yes, it hurts. But anywho. Okay. Sí, dice no, yo voy a los Estados Unidos. Okay, so no, I'm going to the US. Okay. Il voyage beaucoup. Ils voyagent beaucoup. Okay. They travel a lot. Ils voyagent beaucoup. That it hurts so much as a kick in the balls. It hurts a lot. But I don't think... I don't think it hurts as much, but that depends. That really depends for some people, but... It does hurt. So I'm pressing right now against it. I could say that yeah, it does hurt. But it depends. Para dice que alguien me pega en el pecho y digo sí duele, pero no sé si duele mucho como a sí mismo. Porque todavía es algo que está por aquí encima de las otras partes del pecho que están arriba y abajo. Como arriba está, ¿cómo se dice? Las costillas, y podría vibrar por las costillas, pero también por abajo, que algunas personas pueden ir por abajo. Y puede agarrar aquí, o en el medio, que es la diafragm. Or the diaphragm, and that could hurt too. So it depends on where you hit around the boobas that it would hurt too. Depende a dónde te pegan sobre las boobas que puede doler la intensidad de eso. Yo no quiero experimentar ahorita, pero solo estoy chequeando y sí, yo digo que sí duele si intentaba hacer algo así. Pero otra vez, todo depende de la persona. Algunas van a decir sí, otras van a decir no. Yo soy indiferente porque... porque... mi tolerancia de... ¿cómo se dice? De dolor es un poquito no alta, pero un poquito... medio algo.
Like, my pain tolerance is a little bit okay. I'm not saying more detail into that, but it's a little bit okay. So yeah, I'm not too sure if it does much as a kick in the balls. But again, that all depends. No. His parents are funny. Ooh. His says. Ses parents. Sont amusants. Ses parents sont amusants. Comment on dit ça en espagnol? La familia de él son chistosos. Okay, son parents, ses parents sont amusants. Okay. Oh my goodness. ¿Qué es esto? Hélène. Oh, ¿esa cómo se llama? Hélène. Or Helen. Ooh. Qué interesante nombre. Okay. ¿Qué es esto? Voyage. Voyage demain. Okay. Hélène. Hélène voyage demain. Okay. So, Hélène vas a ir mañana. Ellen va a viajar mañana, or Helen's traveling tomorrow. Oui, él prend un taz de café. No. Esta dice sí, ella quiere un taza de café. No. Or oui, él va a Estados Unidos. Okay, so oui. So sí, ella va a Estados Unidos. Or in English, yes, she is going to the United States. Il voyage. Il voyage. He is traveling. Él está viajando. Sí. Nous voyageons beaucoup. Nous voyons beaucoup. We travel. A lot. ¿Cómo se dice? Español que dice nosotros viajamos mucho. Mm-hmm. There we go. Nice. Estaba diciendo una mala palabra. Ah, estaba diciendo la otra palabra. God damn it. I keep forgetting. Ah, puta. Pensaba que estaba haciendo esto bien. Man. Ok. Otra vez. Sí. Quiero por lo menos agarrar lección número 1 con esto. Let's see. I wish I could do that. Church. L'église. L'église? ¿Qué es esto? Le château. Oh, le château. Ok. Eso es como dice the château. Allí mismo. Ok. L'église. L'église. Para la iglesia, or in English, church. Okay, l'église. The castle. Oh! La cosa es porque no hicimos un chateau en inglés, un castillo. Okay, so chateau en inglés es como una mansión vieja o una mansión abandonada. Algunas personas le llamaban eso. Y el lugar era como plano, la mansión era como plano y tenía como un sótano, pero el sótano era como debajo de la tierra, tipo de sótano. So cuando miras la casa a sí mismo, I can show that. Yeah. I can show that. Chateau. Not this. Abandoned chateau. Yeah. There we go. Para en francés. Or solo aquí mismo. Un abandonado chateau. Sí. Por si en caso. Yeah. Para algunas personas, chateau es
castillo, pero para nosotros château es como un tipo de casa que no es castillo, es como una mansión casi. It's like just a not a castle, but just like a house, like kind of like this type of house. That isn't really a castle. It could be anything. For some people, and it could have a different structure. Like this. This isn't really a castle, but I guess that's what we would call a mansion. O sea, para una mansión que es grande, que le llamamos en inglés un chateau, porque es muy extravagante a sí mismo. Mm-hmm. Like, basically, like the fancier houses, like the big tall ones or the ones that are flat and have the underground parts. A manor. We would call them sometimes a manor, for a house. For like that kind of house. Mm-hmm. Sino que algunas veces le llamamos eso a casas diferentes, cosas ahí mismo, que no es el nombre allí. Porque en inglés le gusta, o para algunas personas decir a robar, como se dicen. A robar palabras porque se miran como se dice. Se mira para unirse. Es casi para la misma cosa. O como tener diferentes palabras sinónimo a sí mismo, pero que es de otro lenguaje, pero lo dicen en un acento diferente. Sí. Le château. Le château. Wow. Un château. Un château. A castle. Un castillo. Elle aime le Brésil. 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 So cute! Como dicen eso en francés también. What was it? She likes Brazil. A ella le gusta Brasil. Ils veulent un taxi. ¿Qué es esto? Veulent. Want. Ok. Ils veulent. Veulent. No, ils. Veulent. Ils veulent un taxi. Ils veulent un taxi, right? Ils veulent un taxi. No, ils veulent. Oh, ils veulent un taxi. Oh, es todo junto. Is will an taxi. Okay. They want a taxi. O ellos quieren un taxi. Ils veulent un hotel. Sí, ¿cómo decir want a en español? Quieren un. O sea, sí, diciéndolo juntos es muy fluido. Que quieren un taxi. Okay, sí. Or they want a taxi, así mismo. La conexión de palabras que está fluida, eso porque no la escuché la primera vez. Oh, man, that's amazing. Mm-hmm. Ah, okay, ¿qué tal? Ils veulent un hôtel. Hôtel, ok. Ils veulent un hôtel. Ils veulent un hôtel. Ils veulent un hôtel. Oh, wait. Ils veulent un hôtel. Oui. Ils veulent un hôtel. Ok. Qué bien por Tortuga. Ok. I'm so glad for Turtle for doing that. Sí, porque se conectan los dos muy fluidos. Ok. Ils veulent un hôtel. Ils veulent un hôtel. Ok. No. Ils veulent un hôtel. Ok. Elle va aux toilettes. Estoy intentando poner las dos palabras juntos. Ok. Quiero por aquí. Elle va. Elle va aux toilettes. Elle va aux toilettes. Elle va aux toilettes. Ok. So she is going to the restroom. O en español, que ella va a ir al baño. Mm. O ella va a ir al baño, sí. O ella está yendo al baño, sí. Ah, no, eso depende del contexto, sí. Les églises de París. Oh, goddamn. Recientemente. Oh dear, not that. Nope. Okay. Recientemente estoy haciendo la clase de francés. I'm just absolutely starting a French class. Oh my goodness. I'm so proud of myself slightly. Oh, esto
estoy muy, ¿cómo se dice? ¿Qué dice otra vez? No sé, muy... No, orgullosa de mí misma, sí. God damn. No pensaba mucho ahí mismo. Whoops. Está bien. Ok, ¿qué es esto? Église. Ok. Les églises de Paris. Les églises de... De. Les églises de Paris. Les églises de Paris. Ok. Would it be the French churches? Okay, the Paris churches? The churches of Paris. Huh, eso es interesante traducción. Huh, esa me tiró a sí misma. That one threw me off. I'm not complaining, but goddamn, that one threw me off. Okay. So, ¿qué era iglesia, verdad? Iglesia. Yeah, les iglesias de Paris. Okay. Oh my goodness. ¿Qué es esto? Tes parents vont au café. Okay. Tes parents vont. Vont. Okay. Tes. 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 No. Tes parents. Ok, tes parents vont... Café. Non. Vont. Ok. Ah, oh, ST, están silenciados. Ok. Tes... No. Tes parents vont au café. Ok. Tu familia quiere un café. Tu familia van a un café. Or are your parents getting a coffee, or are your parents going to a cafe? Ah, oui, j'aime la plage. Nope, ese es sí. No gusta la playa. Nope. Oui, is velon. Te et un dessert. Okay. Sí, nosotros queremos un té y un... Ok. Oh no, ellos. Oh no. Ellos volan un té. Et un dessert. Ok. Diciendo sí, ellos quieren té y un... ¿Cómo se dice? No torta, ¿qué es? Me olvidé cómo se llama. Como un appetizer en español, pero me olvidé cómo se llama. I forgot what it was called. Oh no. Okay. Ahí mismo. Okay. Il va aux toilettes. Il va aux toilettes. Okay. ¿Dónde está? He is going to the restroom. O él está yendo al baño. Vol. Ok. Charlotte. Oh, Charlotte habite à Paris. So Charlotte. ¿Cómo era la palabra? Es que no quiero mirar allí que me da la gente. Tengo que recordar por memoria. Eso que estoy haciendo. Sí. Vive. Ok, vive. Ok. So, Charlotte vive en París. Or in English. Charlotte lives in Paris. Oui, son père s'appelle Marc. No dice si su padre se llama Mark, eso no queremos en el contexto. Oui, elle aime la France. Ok, dice sí, ella ama Francia. Sí, en inglés, yes, she likes France. Ok. Qué bien. Ah, oh, qué bien. ¿Qué es esto? Visité. Para visitar. Yo visito la iglesia.
y el castillo. In English, I visit church and the castle. I think that's what it means. So j'ai visité l'église. L'église et le château. Mm-hmm. Yes, I'm visiting the church and the castle. Okay. So dice, sí, estoy visitando la iglesia y el castillo. Okay. Nice. Ah, okay. He's going to the restroom. Okay, ooh, il va au toilette. No. Sí. Toilette. Il va au toilette. To the. Yeah, il va au toilette. All right. Oh. Oh. Toilette. Yeah. Il va au toilette. Okay. I thought I was doing something. Yikes. Okay. Thanks. She likes Paris. Okay. Elle aime Paris. Oh, ella le gusta Paris. Mm. Qué bien. Don't tell me. Was that it? Is it it all? Ah. Oh, nice. Okay. Soon. But not really soon. I will listen to some shit soon. Yes. Ah, Kevin. Okay, ¿qué es esto aquí? Ciudad. Algo en ciudad también. Hola, Valeria Mercado. Gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. Green. Vert. No, como nerve. La ville. Ah, la ville. Vert. Vert. Le vélo. Le vélo para la bicicleta o el bici. Me olvidé qué es esto. La ville. La ville, no sé qué es, como un pueblo, yo pienso. Ok. Vert. Como un ahí mismo, ok. Vert. Colores, qué bien. Pintura, ok. Oh, no, planta. La perdón. Plante. La plante. Ok, so para decir plant o la planta. Ok, eso no está muy mal. Vert. La plante. Ok. Ah, qué bien. Une plante, ok. Un plant, just a plant. Or a plant. A plant. Sí, o una planta. Ah, sí, casi no la miré ahí mismo. The bike. Le vélo. Yeah. Oh, la ciudad. Okay. So la ciudad en francés se ville. Llama la ville. Or, espera. Le vélo. La ville. La ville. Con L. Okay. La ville. Para decir una ciudad ahí mismo. Cuando decimos en inglés ville, es como una cosa más remoto. Eso es porque me dio un poquito confusión cuando miré esta foto. Yo pensaba que era algo diferente de como una estructura y no. Eso significa la ciudad, pero cuando en inglés decimos la palabra que se llama como ville ahí mismo, es como un camino. Uh-huh. Es un camino a un lugar más, no es más o menos aislado o algo así. Que cuando algo es, se llama como una ville, es aislado, es calmado. Como casi como un pueblito, pero separado ahí mismo. Like sometimes when you say ville in English, I always think of like just a little town or something, like a villa. Or something very, very isolated. And it's very, very interesting that city in French actually means this. When I forget to associate with one another. Ah, okay. Yay, Kevin. Tu veux un verre vert? Oh no! Vert. Glass. Vert. Oh my goodness. Esto es muy, muy interesante. Okay. Oh no, esto es una trabalengua. Oh my god! You want a green glass. Oh my goodness, that is a tongue twister in French. I love it. Me gusta que es un tipo de trabalengua. Es un dice. Tu veux un verre vert? Hang on. Veux un verre vert. Okay. Veux. Tu veux un
Tu veux un verre. 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 Wait. Verre. 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 Oh, oh, so tu veux un verre verre. Oh my goodness. Oh, I love this. Ah, oh, es una trabalengua muy, muy bonita. Oh, I love this. Ah, amo esto. Que dice que tú quieres un verde vidrio o un verde vaso. Un vaso verde. Tú quieres un vaso verde. Oh, tú quieres un verde vaso. Que dice aquí literalmente en inglés. You want a green glass. Oh, that's so fun. Ah, este es mi primer más o menos trabalengua en francés. Mm-hmm. This is like technically my first official, like, whatchamacallit, first official tongue twister. Oh, I love it. Oh, I love it a lot. Okay, continua. Les vélos. Les vélos. Les vélos. Okay, the bicycles, los bicis, los bicicletas. Une école verte. Une école verte. 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 Yeah, une école verte. Verte. Une école verte. Okay. Green school. Yeah. Yay! Kevin. Une station verte. Une station verte. Vert. 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 Oh. Une station. Station. Verte. Verte. Okay. Una verde station. Oh! Oh no! Oh no! Grammaticamente. No, I forgot my grammar. A green station. Me olvidé mi gramática. ¿Ka? Sa. Sa. Ka. Ka. Oh. La cour son ses. Ok, la ses son nos. Une ville française. Une ville française. ¿Cómo es eso? En francés. En español. una ciudad francés. No. Sí, una ciudad francés. O en inglés, gramaticalmente, a French city. Mm-hmm. Yeah, a French city. Ville. Oh, ville. Ville. Ok, ville. Une es plante verte. Ciudad. Ville es ciudad. Ville es city. Ok. Une plante. Ah, une plante verte. Verte. Une plante verte. Une plante verte. Une plante verte. Ok. Ok, a green plant, o una verde planta, una planta verde. Ah, me olvidé gramaticalmente así mismo. Ah, ok, sexta mansión. Maison. Maison, maison, maison. Maison. Maison, oh no. Sexta, ta. Ta. Si. Ce, est. Sexta mansión. Sexta mansión. Ok. Esta es tu casa. Or is this your house? No, je prends un taxi. No. Esto dice no, yo quiero un taxi. Ok. Oui, ma... Maison. Maison. Oh, me olvido. Palabras. Ok. Oui, ma maison est verte. 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 Ok. Sí, mi casa es verde. Yes, my house is green. Ok. Oh, god damn. You're listening to Radio Cotton. J'ai une voiture et vélo. OK. J'ai une voiture. Yeah. J'ai une voiture et deux vélos. OK. OK. Oh, que tengo un carro y dos bicis. Okay. Yep, I have a car and two bikes. Oh, why does that take so much? Cerebro, porfa. Okay. Tu habites où? Tu habites où? Tu vives aquí. Oui, les musées sont grands. No, esto dice si los museos son grandes. Eso no es el contexto. Or in English, this says yes, the museums are big, but museums are not the context. A Tokyo,
C'est une grande ville. Okay, okay. So we say Tokyo is a big city. Mm. Tokyo is un sí. En Tokyo es una ciudad grande. Or in Tokyo it's a big city. Mm-hmm. U. Oh, tu habit u is tu vives a dónde? O dónde vives? ¿Dónde vives dice? Okay. Habit. Sí. Oh, hola, sí se buenas. O dice en inglés tu. Where do you live? Yeah. Tu habit o u. U. To habit u is in English where do you live? Okay. La frase es un poquito diferente porque esto dice to habit u en español podría ser de dónde eres o a dónde eres o a dónde vives. Mm. Okay. Une station verte. Ooh, that took a while. Une station verte. Vert. Oh, okay. Esta tenía mal. Esta. Vert. Vert. Okay. Okay, gramáticamente. E, un, e. Okay. Un. Me tomó un largo tiempo porque estaba solo mirando la primera palabra y no las últimas para mirar gramáticamente. Man, my grammar is fucking terrible. Gramáticamente soy terrible allí mismo. God damn. ¿Puedo intentar hacer uno más en 10 minutos? Podría ser si estaba haciendo un gran speedrunning. Mi speedrunning es solo intentando hacer esto sin hacer mucho cosa. 5. 5. 5. 5. There's 4. 4, 5, 6. Et ufnunción? Question mark? Me olvidé los números algunas veces. Okay, 5. 5, está bien. O 5. 4. 4. 4 o 4. Y sí, se mira como 4 en español. O 4 looks similar in Spanish. 5 vélo. 5 vélo, okay. 5. Bicis. 5 bikes. Le zoo est fermé. Bimsum era de Ecuador, pero la rescataron de Latinoamérica. Ahora está en USA. Eso es el lore. Mm-hmm. ¿Qué es esto? Le zoo est fermé. Le zoo est fermé. Ferme. Ferme es cerrado. Okay, ferme es una nueva palabra. Ferme, okay. Le zoo est fermé. Le zoo est fermé, okay. The zoo is closed. Oh, el zoológico está cerrado. Je suis dans le café. Dans. Je suis dans le café. Okay. ¿Qué es? Yo. ¿Qué era? Suis. I am. Dans. In. Oh, ok. Esta dice como yo estoy en el café, como el lugar. Ok. I am in the café. Ok. Me tomó un tiempo. Ok. Esta en español dice que yo estoy en el... no en el café, en la taza de café, pero en el café como en el... ¿Cómo se llama? El lugar para tomar café. No sé cómo se llama en español, ¿suena como una cafetería ahí mismo? Uh-huh. So sí. Oh my god, that took a long time to see. Hola Shelly, buenas. Me dio un largo tiempo, pensaba que algo era diferente. Ok, que dice, yo estoy en el en la cafetería. Le café français. Le café français, ok. Le café français. Le café français, qué bien. The French café. Marie va à Paris française. Aujourd'hui. Venga. Marie va à Paris aujourd'hui. 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 Marie va à Paris aujourd'hui. Ah, Marie va à Paris aujourd'hui. 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 Ok. So, Marie va à Paris hoy. So, Mary
is going to Paris today. Mm-hmm. Okay, okay. My Discord account was disabled because of who the fuck knows. Deskun 100 HP. Oh no, qué mal, qué mal. Oh no, admin, no puedes mirar los mensajes que te di. No puedes mirar los mensajes que te di. Ya miraste por Facebook los mensajes, pero no miraste que dije en Discord. Qué mal, perdón. Estaba hablando aquí en el board, así. Pobrecito, ¿verdad? ¿Verdad? Sad paja, F, sí, sí, sí. Oh no, está bien. Sí, ya hablé 30 minutos que estaba haciendo en todo eso. Que ya Dewey. Tenía contexto. Dewey. No, estuve en clases. Y el resto del tiempo puteando a Discord para que me responden. Ah. Dewey. 5. 5, 5. Yay, 5. Oh. O U U A U O O. Ok. Speed run. 1, 2, 3, 4. Yay. 1, 2, 3, 4. Tiene 90 servers porno. Ahí, carajo. Oh, sí, escuché que Discord estaba matando así o baneando o algo así. Oh, F. Podría ser eso. Seguramente te reportó algún troll. Sí, algo así. Sí. Podría ser eso, sí. Que te estaba diciendo Discord en inglés o algo así. 1, 2, 3, 4. Oh, en español. 1, 2, 3, 4. Oh no, le restaurant es... Fermé. Aujourd'hui. Ah, ok. Oh no, el restaurante está cerrado hoy. Ok. ¿Y qué pasa acá? Ils son passport. No. Eso dice que si tiene un passport. O ils et over the man. No sé qué es esto. Overt is abierto en español. O open in English. Okay. Is it open tomorrow? Okay. So va a estar abierto mañana. Or is it open tomorrow? Okay. Las palabras de email reciben fuera. Your account posted dehumanizing or discriminatory content, incitando violence towards an individual or a community. Ah, un troleado. Aparentemente, un sketch o un dibujo chibi incite a la violencia. ¡Oh! ¡Genshin! ¡Oh my god! Las personas van a estar violentas por Genshin. Sí, la fandom está muy violenta al momento con Genshin. Sí. Puta Discord, cuando es así mismo, sí. La fandom de Genshin es muy rabia por acá en el inglés, lado de inglés. Ok, no hablo de Venti. Ok. Pensaba que era eso porque después decía, oh, ya sabía la rabia. Ok. Nos volons un table. Por 4. 4 personas. Ok. Nos volons un table por 4 personas. So nosotros queremos una mesa para 4 personas. O en inglés, we want a table for 4 people. Algunas personas no les gustan esto. Para 4, en inglés decimos for 4. O en esta, como dicen, por 4 personas. O por 4 personas. En inglés would be for 4 people. Esos trabalenguas algunas personas podrían tener ahí mismo. Lo que publiqué fue un sketch de mi comisión. ¡Oh no! ¡Qué mal! Es un OC. ¡Oh no! Suerte con acá en Discord. Hola, The Way of Mike. Welcome. Buenas. Así, las tareas a Vin. Wait, así que volves arrastrándote a Vin cuando Piki no está. ¿Qué? No tengo idea qué está pasando. No tengo idea. Ok. Original character. Un personaje original. Ok. Le café. Café es fermé. Fermé. Le café es fermé aujourd'hui. Ok. So, la café está cerrado hoy.
Oh no. Si la cafeteria está cerrado hoy. Or is the cafe closed today? Okay. Hello, the way of the mic. Gracias por seguido. Thank you for the follow. If the chat's in English, I respond in English. Si el chat está en español, respondo en español. I basically found the body de U at another streamer chat. That's okay, that's okay. Estudiando no es ninguna persona cosa por acá. Studying doesn't have to be forced to people. I'm just studying because I'm simping right now. So that's why I'm studying French. But I wanted to share with people my studying journey. So yeah, no. You should be fine. Yeah, no, you should be fine. Le café. Okay, yeah, ya dije eso. No il is over. Over, so está abierto. Okay. No está abierto. Okay. Porque algo dice de un sándwich y eso no es. No, it's open. Okay. Sí, sí, no está abierto. Okay. ¿Qué haces aquí, Fred? No, no, no. Está bien, está bien. Sí, no. ¿Cómo le digo? Ni quiero sacar viewers, ni quiero hacer nada de esa puta madre. Solo quiero intentar hacer mi propia cosa al mismo tiempo. Ya sé que mi horario va a estar... ¿cómo se dice? Cruzando con otras personas más, ¿cómo se dice? Más populares. So, sí, no, perdón, pero este es el horario que estaba decidido ahorita, hasta que podría cambiar todo pronto, o no pronto, pero algo así. Where are you from? The Spanish accent is so interesting. I'm trying to learn it back again. I am from Ecuador. I just got out of the U.S. I was born in Ecuador. I got out of Latin America, and now I'm in the U.S. So yeah, thank you for the accent. It's a really terrible accent because I'm trying to get back my Spanish. Mm-hmm. Al contrario. Voy a restar cuando Vince estará. Sí, no quería conflictar ni nada de eso. Yeah, no, I don't wanna. I know my schedule is going to clash with the popular VTubers or VTubers that are bigger. I know, but I'm sorry. This is just the schedule for right now until I can get a better schedule. I swear I'll get a better schedule. Otherwise, I'll start trying to do editing streams in the morning, like full on editing streams, and then that'll be the 4 hours that you guys would see me edit something without my FPS dying, and then the rest of the stream would be like a video game or something, ¿verdad? Pelea de VTubers. No, I don't want to fight. I don't want to fight. Pero sí, no, algunas personas que dicen que es como una gran competencia. Yo dije que yo no quiero competir, yo solo estoy haciendo mi propia cosa. Like I'm not trying to compete. I was just doing my own thing. I'm sorry if I was clashing with someone else at the time. But yeah, no, it's like, but then I would have to try to stream like a whole 12 hours, which is 4 hours or 5 hours of editing a video, and then the other 4 like, yeah, almost 6 hours. Yeah, like 4 hours or 5 hours or 6 hours editing a video. Hi Metallic, welcome. Like editing a video, and then the other 2 hours I usually do the stream because I do everything by myself. La cosa es que yo hago todo solita. So sí, no, so intentando el día con 4 horas de directo y después 2 horas de así directo normalmente que hago hoy. Oh no. Oh man, that is very, very exhausting. ¿No quieres polémica picante? No, I don't want trouble. I don't want fights. No quiero pelear. Yo apostaría por ti. Seguramente golpes fuerte. No. Oh no. Okay. Termino la clase de francés. Okay, I'm gonna like end the stream, but also end this French class. Yes, yes, she's going to the cafe. Okay, elle va au café. Yeah. Ella va al café. Or she's going to the cafe. The restaurant is closed. Okay. Le restaurant est fermé. Sí, el restaurante está cerrado. Okay. Is that it? Please? Is that it? Ah!
Okay. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Ya tengo que recordar nuevas palabras y todo eso. Pero está bien. Ah, está bien, voy a poner mis manos arriba. Voy a decir gracias a todos por viniendo en esta weird clase de, ¿cómo se dice? De francés. Pero sí, en la mañana directo va a ser otro juego. Sí. Juego. Yes. Thank you so much for watching. Holy cow, I'm so sorry. This wasn't French class for half of the whole stream. But that's okay. Pero antes de eso, Metallic, get it un small. Ooh. Y the way of the mic, or the way of mic, get it un daisuki. Okay. At least I did these at the very end, but that's fine. Okay. perdón. Ya voy a voy a ir a descansar. I'm going to go rest and probably make another thing tomorrow. Like I always do. I want to relax with Stardew Valley actually. Perdón, estoy cómo lo digo? Estoy haciendo otro save file de Stardew, so ahí está pasando. I'm saving all the points to make you say the N-word. No! No. Pero sí, no. Okay, ya tengo eso, Lyra. I just wanna fish. Está bien. Sí, no. But thank you so much for watching and have a good day, night, and or evening. Y gracias por viniendo y que tengan buen día, tarde, noche. ¡Mira! ¡Nueva cosa que hice! It's so cute! I love it! Hola, Ismael Martínez. Gracias por seguido. Thank you for the follow. Perdón, pero ya está listo del directo. Pero sí, me tomó un largo tiempo para hacer este tercero GIF. Totalmente. Okay. Now I get to go rest. Okay. Ah, descansar. Con puta madre, ¿qué era? Con Stardew Valley.